¿Cómo están? Lo que le ocurrió a Miriam el día de su cumpleaños fue para ella uno de los momentos más importantes de su vida. Esperaba ese día con la ilusión con que todos queremos festejar el comienzo de otro año. Se preparaba sobre todo para estar todo el tiempo con alguien que significaba todo en su vida. Creo que en todas partes del mundo podemos encontrarnos con mujeres como Miriam. Al final del programa lo comentaremos. Buenos días, Floja. Feliz cumpleaños. Ay, gracias, gracias. Ya está el desayuno servido. No tardes. ¿Vas a invitar a tus amigos a cenar? Esta vez no. ¿Ya tienes alguna invitación? Voy a invitar a Andrés a algún lugar. ¿Tú lo vas a invitar? Bueno, él no me ha llamado desde antier, pero estoy segura de que no se le ha olvidado. No entiendo a tu novio. ¿Ya era hora de que pensara en volverse a casar? Yo no tengo prisa. Pues no lo pienses mucho, Miriam. Hoy cumples 31 años. Ya lo sé. Y vas a ver que para mi próximo cumpleaños ya voy a tener mi primer bebé con Andrés. Espero que casada. Mis papás no verían bien que seas una madre soltera. ¿Y tú cómo lo verías? Yo respeto tu vida privada. Y si así lo decides, sabes que cuentas con mi apoyo. Pero acuérdate que los hijos también necesitan a su padre. Ya lo sé. Mis dos hijos van a tener a su padre. Vaya, dos niños. ¿No está mal? Andrés tiene dos hijas, ¿verdad? Uh-huh. Y son muy bonitas. Tú esperas mucho de ese hombre. Ojalá y no te falle. Te espero para desayunar. Sí, no tarde. No sé a qué hora regreso, no me esperes. Adiós. Vamos este fin de semana a San Miguel Allende a ver a mis papás. Ay, no sé. Le voy a preguntar a Andrés, ¿eh? Nos vemos. ¿Ya le preguntaste a Andrés si puedes ir a trabajar? ¿Qué hiciste para que te quiera tanto? Te quiero. Te quiero como nunca he querido a nadie. No te creo. ¿Por qué no? ¿No me casé contigo? ¿Sabes? Cuando salimos del registro civil, tuve que aguantarme para no llorar. No tengo la culpa de que tus padres no hayan querido asistir a nuestro matrimonio. Me divorcié hace 2 años. Me arrepiento de haberme casado antes.
quiero, Rosalía. ¿Y Miriam? ¿Ya se lo dijiste? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. ¡Lindo! ¡Bravo! ¿Cuántos cumple? A ver qué digas. Que seas muy feliz, ¿eh? ¿Ahora? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Ojalá te guste. ¿Es para mí? ¡Claro! En nombre de todos los integrantes de esta empresa, que por el momento solo somos Elena y yo, ordenamos que te buscaran esta planta, la más bonita de todas, y toda para ti. Gracias, muchas gracias, está muy linda. Aquí la voy a Esperamos poner. Que pases muy feliz tu día. Gracias. Y para cerrar con broche de oro, en la noche te invitamos a cenar. ¿Qué te parece? Ay, se los agradezco mucho, pero mejor otro día. ¿Qué, tienes otro compromiso? Todavía no. Pero lo voy a tener. ¿Estás segura? Ajá. ¿Contabilidad? Sí, señor Uribe. En este momento le doy su recado. Humberto, el señor Uribe te espera en su privado. No te preocupes por tu compromiso, Miriam. Si quieres, te espero. Yo puedo esperar. Sabes que está loco por ti. Y tú sabes que estoy comprometida con Andrés. Sí. Y también sé que tiene 3 días de no hablarte. Ni siquiera hoy, que es tu cumpleaños, tuvo la gentileza de llamarte para felicitarte o algo. ¿Hasta cuándo vas a darte cuenta? Andrés no te quiere. ¿Qué has pensado, Humberto? Que es un ofrecimiento que no puedo rechazar. Y de lo único que me detiene es que Miriam no acepte. Pues si no lo hace, vas a tener que buscar a otra ayudante. Sí. Siéntate, por favor. No dudo que a Miriam puedan hacerle otra proposición, pero ninguna tan interesante como esta. Ese es mi miedo. La proposición que alguien puede hacerle. ¿Y la que te hago yo? Yo sí acepto. ¿Andrés? Ay, perdón. Ay, perdón, es que creí que era una llamada que estoy esperando. Sí, señor. Ahora mismo voy. Le dije a Andrés. ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Adelante! Siéntese, por favor. La mandé llamar porque quiero hacerle una proposición que creo le va a interesar. ¿Usted dirá, señor Uribe? Como seguramente estará enterada, vamos a inaugurar nuestra sucursal en Zacatecas y hemos pensado que usted y el señor Ramos forman una mancuerna excelente, de la que esperamos muy buenos resultados. Humberto ya aceptó la gerencia y esperamos que usted acepte la subgerencia. El sueldo se le triplicará y además le daremos los viáticos correspondientes, además de otras prestaciones que en el caso de firmar el contrato se especificarán claramente. ¿Puedo darle mi respuesta mañana o pasado mañana? Estas oportunidades no se presentan frecuentemente, Miriam. Se lo agradezco mucho, señor Uribe, pero creo que no puedo aceptar.
Es que ya no voy a trabajar más, porque me voy a casar muy pronto. ¿Me habló Andrés? ¿No? ¿Para qué te quería, señor Uribe? Para ofrecerme la subgerencia de la planta que van a abrir en Zacatecas. Bueno, ¿y qué le contestaste? Yo no podía aceptarla, por supuesto. ¿Pero por qué no? Porque me voy a casar con Andrés y tú lo sabes mejor que nadie. Ese ofrecimiento. Pocas veces se te va a presentar en tu carrera un cambio tan favorable como este. Humberto y tú pueden hacer un magnífico papel que los hará subir como la espuma. Date una oportunidad, Miriam. Y también dásela a Humberto. Él te quiere. Te quiere de verdad. También, Andrés. Yo no estaría tan segura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú de Andrés? No mucho, pero me doy cuenta de que no te quiere de la misma manera que tú lo quieres. ¿Y tú qué sabes si me quiere o no me quiere? ¿Has estado con nosotros cuando estamos juntos? ¿Has sentido sus caricias sobre mi piel? ¿O has escuchado las palabras que me dice? No, claro que no. Pero acariciar a una mujer nunca es demasiado difícil para un hombre. Y las palabras, pues ya sabes, se las lleva el viento. Mira, Elena, yo entiendo que tu amargura te haga ver negro lo que es blanco. Pero eso hazlo con tu vida, no con la mía. Miriam, Miriam, escúchame. Eres tú la que tienes que pensar muy bien lo que dice Andrés y lo que hace Andrés. En todo este año solamente han estado juntos dos fines de semana. ¿No te parece demasiado poco para que él te demuestre el gran amor que dice que siente por ti? El amor no se lleva como una contabilidad, Elena. Esas dos semanas fueron para mí casi el paraíso. ¿Sí? Andrés. Sí. Sí, llego en media hora. Te amo. Si me habla el señor Uribe, dile que me fui a comer con mi novio. Seguramente hoy, que es mi cumpleaños, vamos a fijar la fecha de mi boda. ¡Miriam! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi amor. Sabía que no se te iba a olvidar mi cumpleaños. ¿Cómo se me iba a olvidar? Te quiero demasiado como para no acordarme. ¡Tarán! ¡Ay, está preciosa! ¡Qué bonita es! Ay, gracias. No te imaginas qué falta me hiciste estos tres días que no supe nada de ti. Sí. Estuve muy ocupado, pero siempre pensé en ti. Hicieron un ofrecimiento en la oficina, pero lo rechacé, porque aceptarlo
significaría estar lejos de ti. ¿De qué se trata? El señor Uribe me ofreció la sugerencia de una planta que van a abrir en Zacatecas. ¿Por qué no aceptaste? ¿Estás loco? Tú y yo vamos a casarnos muy pronto. ¿O no? Bueno, tú y yo vamos a seguir juntos y siempre, Miriam. ¿No es eso lo que importa? Claro que sí. Pero no me canso de pensar cuando estemos verdaderamente juntos. Cuando salgamos a la calle los dos solos, mirando de frente a la gente. No creí que eso te importara tanto, sino yo. Yo te quiero, Miriam. Pero te quiero así, como eres. Dime que no me vas a dejar. A comer y como de costumbre, ella dejó todo para irse conmigo. ¿Solo que ahora? ¿Ahora qué? Ahora Miriam va a necesitar más de ti, ¿eh? Y de todos nosotros. No te entiendo. De todas maneras, creo que Andrés no es el hombre indicado para Miriam. ¿Tú sí? Yo creo que sí. Pero ella está muy enamorada de Andrés. Él la deja sola muy seguido. Y yo voy a aprovechar eso. Ya me conoces, Elenita. Nunca quito el dedo del renglón. Qué bueno, Humberto. Ay, no sabes qué gusto me da. Cuando llegue Miriam, dile por favor que reservé para esta noche una mesa en el restaurante que más le gusta. A ver si quiere. Bueno, yo le digo. Ay, Miriam. Miriam, estoy tan contenta, Elenita, que voy a olvidar lo que me dijiste antes de que me fuera a comer con Andrés. Mira, mira lo que me regaló. ¿Qué te dijo? Lo único que me interesa oír, que me quiere. ¿Nada más? ¿Qué más podía decirme? Que él se casó hace 3 días con una mujer que se llama Rosalía. Y que vive en un departamento frente al mío. ¿Qué haré de ese caso? Que vive con su esposa en el mismo edificio en el que vivo yo. Ante la evidencia, no pudo menos que convencerse de la traición de Andrés. Como todas las mujeres que sufren una desilusión de amor, estuvo al borde de una depresión. Pero la proposición recibida en su trabajo y el apoyo cariñoso de Humberto la ayudaron a recuperarse. Miriam y Humberto, en ese diario verse y compartir cosas, terminaron por casarse. En este momento, ella espera un hijo y es una mujer
totalmente nueva y feliz. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que nos veamos la próxima semana.